De detrás de la columna <laughs> si os podéis correr un poquito que me gusta ver las caras no te preocupes que no voy a preguntar cosas <laughs> Begoña, Begoña, estás aquí Bueno, pues si os parece empezamos con unos momentos de silencio, luego haremos las oraciones y ya la introducción a, a lo que va a ser este, este pequeño curso. A, aquí hay tres huecos por aquí adelante. Eh, intentar rellenarlos, eh, pero eso, bien, <laughs> es que se, se pone uno muy alto, <laughs> como vea <que> Julio. <laughs> okay. Entonces vamos a estar en silla. Sí, poneros por aquí los que estáis por atrás y así se van rellenando los sitios. Te puedes sentar en silla o en cojín como prefieras, ¿eh? como te sea más cómodo. Venga, está bien. Julio, ¿tienes por aquí sitio? ¿Te corres un poquito así para nota para... ¿Cómo te llamabas? Perdona. A ver. Yaritza, Yari. Vale, a Yari. Eh, coge. ¿Puedes coger aquel libro de oraciones que le falta a este compañero? Gracias. Okay. Recordar adoptar la postura de meditación con la espalda recta, el cuerpo relajado, los hombros también rectos, perpendiculares, la barbilla ligeramente metida hacia adentro con las mandíbulas relajadas. Y hacemos dos o tres respiraciones más profundas, dejamos eh, salir cualquier distracción que pueda haber, cualquier agitación, pensamientos, preocupaciones, proyectos, tensión, expectativas. Y nos centramos unos momentos en la respiración. Entonces, desde el principio intentamos generar una mente positiva, una, una buena actitud para estar aquí esta tarde. Y recordemos lo que tantas veces nos dice Gesela, el Lama: de que estamos aquí y que todas estas enseñanzas son para ayudarnos a ser mejores personas, con un corazón más cálido, más compasivo, más bondadoso y contribuir de esta forma con el bienestar, la armonía y la felicidad de todos. Recordemos también lo especial que es haber reunido las condiciones para estar aquí ahora, para poder reflexionar sobre la vida, sobre la muerte y sobre cómo ser más felices y ayudar a ser más felices a los que nos rodean. Entonces aprovechemos esta oportunidad y que lo que quiera que vayamos aprendiendo, descubriendo, podamos pueda ayudarnos a hacer menos daño a los que nos rodean y a contribuir con su felicidad y que de esta forma creemos las causas para lograr la liberación total de las ataduras de nuestros engaños y la liberación total de una mente Plenamente desarrollada la mente de un Buda. Entonces, recitamos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento, que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico así mis méritos y demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco que todos los seres disfruten de esta tierra pura y danguru entonces si os parece quería también empezar con y siguiendo pues, los consejos que se nos está dando durante todo este tiempo de tantas dificultades empezar con la recitación de las alabanzas a las 21 taras y, unos 20, y también 21 mantras del Buda de la Medicina por Regi, la compañera que falleció hace una semana, así como tantas personas que están en una situación similar. Y recordemos, el propósito de todas estas oraciones es tanto para eh, limpiar nuestra mente de obstáculos como para dejar huellas positivas, virtuosas, dejar nuestra mente en un estado mucho más positivo, y esas huellas virtuosas son las que luego germinarán en la felicidad que deseamos especialmente en esta época que las cosas son tan difíciles, ¿no? Lo que más necesitamos justamente son eso, méritos, energía virtuosa, semillas positivas para que realmente eh, tengamos las condiciones propicias para la vida las condiciones propicias para poder hacer que esta vida sea significativa y también, eh, sobre todo, las condiciones propicias para utilizar bien nuestra vida, para que eh, pues todo esto maravilloso que recibimos del lama, todas estas enseñanzas que nos viene del Buda a través de él, pues que realmente eh, se arraiguen en nuestro corazón y tengan el poder de, de ir transformando nuestras mentes. ¿ok? Entonces vamos a recitar una vez todos juntos las alabanzas y luego... El, el mantra y a la hora de recitar la página 191 y a la hora de recitar las alabanzas que lo hagamos de corazón con esa súplica a, a Madre Tara, las 21 Taras, de que tanto nosotros como todas las personas que están pasando tantos momentos difíciles, ya sea por enfermedad, ya sea por falta de trabajo o porque están a punto de perderlo por falta de recursos o por problemas en sus relaciones, que todo eso se pueda ir apaciguando y que podamos ir apaciguando las causas que nos han llevado a experimentar todos esos problemas. Por aquí hay sitio, y por ahí y por aquí, vaya. <laughs> vale, página 191. Om, me postro ante la noble liberadora trascendental. Tara, veloz heroína, ojos cual rayo instantáneo, de lágrimas compasivas, naces de Buda Chenresi, A ti te rindo homenaje, de rostro como cien lunas, otoñales tan brillantes como mil estrellas juntas. A ti te rindo homenaje, de color azul dorado, lotos adornan tus manos, esencia de perfecciones. Homenaje a tus acciones, en quien confían bodhisattvas corona de tatagatas, alcanzas las perfecciones, tu tara es un homenaje, llenas reinos y el espacio, bajo tus pies siete mundos, atrás a todos los seres, homenaje y venerada por poderosas deidades, los espíritus dañinos te alaban y te respetan, tradipe rindo homenaje, que más magias enemigas, tu pierna izquierda extendida, la derecha recogida, homenaje. Homenaje a ti, conture, destruyes maras internos, con cara de loto airada exterminas enemigos. Homenaje a ti, tus dedos en el corazón dan forma. Almudra de las tres joyas y en ruedas de luces, homenaje, gozo y radias con tu brillante corona, muy sonriente con tu tares, suyugas, maras y devas homenaje a ti que invocas, asamblea de protectores. Rostro fiero y un vibrante de la pobreza liberas. Homenaje a ti la luna, te adorna en la coronilla. Sobre tu pelo a mitad resplandece eternamente. Homenaje a ti que moras entre refulgentes llamas. Piernas en postura irada, proteges al Buda Dharma. Homenaje tú golpeas el suelo con pies y manos. Con mi mirada fiera, vences los siete inframundos. Homenaje a ti, virtuosa, feliz con paz en Nirvana. Dotada como mi soja, vences negatividades. Homenaje, tus suyugas, enemigos y das gozo. Diez sílabas en el mantra, con la letra Jun liberas. Homenaje a ti conture, marcas jun como semilla, estremeces los tres mundos, yameru, mandara y vidia Homenaje, tú sostienes la luna, lago de dioses, pronunciar tara dos veces y pedisipa venenos. Homenaje y venerada por reyes de Basquinaras, con tu armadura disipas malos sueños y conflictos. Homenaje a ti, tus ojos brillan cual sol y la luna. Dos veces Jara y Tutare disipan enfermedades. Homenaje a ti adornada con las tres naturalezas, valente y en paz destruyes, el mal externo conture, rindo 21 homenajes con esta alabanza al mantra. Página 206, está el mantra del Buda de la Medicina. Y lo recitamos no como lo pone en mayúsculas, sino como lo pone en la parte de abajo en minúsculas. Lo hacemos eh, 21 vez. Taya ta, becanse, bekanse, maja bekanse, rasa samungate soja. Taya taon bekanse, becanse. maja bekanse, bekanse, rasa samungate soja. Tayata táón kanse bekanse, Be Canxe bekanse, rasa Canxe Be Canxe kanse bekanse, Gate Xoaxa bekanse, táón Be Canxe Be Canxe Maja Be Canxe Be Canxe Raza Xamón, Gate

Mahabe kanse be kanse rasa samungate soha. Tayata om be kanse Mahabe kanse be rasa samungate soha. Tayata om be kanse be kanse. Mahabe kanse be Rasa samungate soha. Tayata, ombe canse, becanse, maja becanse, becanse, rasa samungate mongate soja. Tayata, ombe canse, becanse, maja becanse, becanse, rasa samungate mongate soja. Tayata, ombe canse, becanse, maja becanse, becanse. rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse. Bekanse. bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse Maha ve canse ve canse rasa samungate soja. Tayata om ve canse ve canse. Maha canse rasa samungate soja. Tayata om ve canse canse. Maha ve canse rasa samungate soja. Tayata om bekanse, bekanse, maja bekanse, bekanse, rasa Que podamos alcanzar el estado del gurú de la medicina y poder conducir a todos los seres a estar iluminado. Y muy especialmente por Regi, así como todos los que están ahora en el bardo o a punto de entrar en el bardo, que tengan una mente serena compasiva sin temor y puedan tener un magnífico renacimiento, volver a encontrar maestros Mahayana, practicar el, el dharma con pureza y e diligencia y lograr rápidamente la liberación y la iluminación también por Tomás y todas las personas que están enfermas o con dificultades que tengan, eh, que se puedan sobrellevar esas dificultades con una mente compasiva y ojalá que puedan eh, pues eliminarse rápidamente resolverse esos problemas. Bueno, pues buenas tardes. Eh, como algunos de vosotros no os conozco y no sé si es la primera vez que venís aquí, pero si es la primera vez que venís al centro, podéis levantar la mano para saber yo un poquito. Ok, vale, bien. Muy bien, bueno, pues nosotros eh, ya nos conocemos un poquito y algunos no tanto. Ya habéis visto que hay una diferencia. Hoy, eh, hoy hay dos por uno, <laughs> del lama hay dos, pero eh, efectivamente hacen falta muchos para poder equilibrar la balanza. ¿eh? Entonces, Gesela se ha ido a India a recibir enseñanzas de su ante el Dalai Lama y a estar con los monjes de su monasterio, a su casa. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que hay. <laughs> Y bueno, y durante entonces lo que habíamos pensado durante este, este mes de diciembre, esta, tanto hoy como el mes de diciembre, lo que nos queda de, de los martes, habíamos pensado este curso de consejos para la vida y para la muerte, que principalmente el, el énfasis eh, lo quería poner en cómo prepararnos realmente para la muerte, porque ese prepararnos para la muerte es un prepararnos para la vida, ¿ok? Entonces, eh, no es algo separado, ¿no? La vida y la muerte, no va a haber tampoco una gran diferencia en cómo abandonemos este mundo, de cómo lo hayamos eh, vivido. Y, es realmente una educación en la que necesitamos formarnos porque es lo único claro que tenemos, es, es el único plan que podemos hacer. Ya os dais cuenta que planificamos para muchas cosas que son inciertas, ¿no? Pero sin embargo, para lo único que es certero en nuestra vida, no tememos abordar ese tema, lo ignoramos, vivimos inconscientes a lo único que sabemos seguro que va a suceder. Entonces, y cuando llega nuestra. Eh, decir, a nuestra proximidad, que se va a un ser querido, pues es algo que nos, eh, nos impacta, nos perturba y desde luego cuando nos llegue a nosotros, si no nos hemos eh, preparado, nos va a perturbar bastante, ¿no? Y no hay necesidad de, de temer si realmente pues tenemos las herramientas y el aprendizaje y el adiestramiento para abordarlo, ¿ok? Entonces, quería. Eh, los temas, no sé hasta dónde llegaremos, cómo abordaremos, si abordaremos todos estos, todos los temas que pueden ayudarnos para esta preparación para la vida y para la muerte, pero por lo menos tener una especie como de aperitivo, ¿no? Que te abre, espero que sea abrir el apetito y no sea un revulsivo. <laughs> Depende de lo bien cocinado que pueda estar el asunto, nos quedarán ganas de más o decimos, oh, horror, ya basta. Ok, entonces, este, bueno, os presento a Begoña, lo primero, algunos ya la conocéis, ¿eh? Begoña es una compañera de, de ordenación de hace muchos años, eh, vive en Madrid y, y va por todas partes, <laughs> acompañada a las reliquias, que muchos de nosotros hemos podido estar... Eh, este hace poquito con las reliquias, pues Begoña ha estado era una de las custodias que iba custodiando al Buda, o sea, en fin, eh, tiene muchas estrellas en sus galones. <laughs> y bueno, también, pues, eh, obviamente, te, podéis preguntarla eh, la, lo que os parezca, ¿no? En relación a todo esto que estamos, que vamos a trabajar. ok, entonces, ¿qué quería, eh, qué, qué pretendemos o, o qué quiero intentar cubrir con este, en estas Cuatro sesiones, porque es ahora una y luego de diciembre tenemos tres, y ya entramos en, en Navidad. ¿ok? Entonces, por un lado, hablar del porqué de este curso, que es básicamente, como os decía, poder tener instrucciones prácticas para cuando llegue ese momento tener una mente serena y apacible, porque es muy importante que podamos partir de este mundo con una mente tranquila. Eso va a tener una importancia crucial en, en, lo que, eh, en la transición a otra vida. ¿okay? Y obviamente eso significa pues, también eh, el prepararnos en vida. No podemos esperar a, a cuando ya... Lo vemos de cerca, eh, que entonces empecemos a hacer los preparativos. El momento de empezar a trabajar para tener una mente serena es ahora en vida. ¿okay? Y luego también pues, tener algunas o reflexionar sobre algunas herramientas que nos puedan ayudar para abordar eh, pues, la pérdida de los seres queridos y para ayudar eh, a los que se tengan que ir y que esté y que, y que nos toque a nosotros estar cerca. Porque a todos vamos a tener que despedir a nuestros padres, a un amigo, a un hermano. y realmente conviene tener las cosas como muy claras de antemano, porque es tan impactante ¿no? cuando se nos va alguien querido que si no está bien bien asimilado las, las herramientas, las cosas importantes a tener en cuenta en esos momentos, no vamos a tener la habilidad para asistir a la persona. Y es muy importante que si estamos en esas circunstancias de tener que asistir a alguien eh, sepamos cómo debemos estar y qué es lo que le va a ayudar a esa persona. Para eso hemos de estar muy muy familiarizados previamente, ¿okay? eh, Luego también quiero hablar un poco de lo que va, la estructura, lo que va a ser este, los puntos que intentaré que entren eh, o, o tocar durante este curso. Es un poco reflexionar sobre la actitud que tenemos. Eh, por un lado, reconocer primero nosotros cómo qué, qué actitud tenemos respecto a la muerte. Es algo eh, que tememos, es algo que ignoramos, es algo que preferimos no pensar, es algo que creemos que tenemos superado. Es importante saber cómo nos impacta a nosotros ese, ese hecho y qué tan conscientes somos de que efectivamente pues en cualquier momento se puede presentar, ¿ok? Y también ver si esa, si esa actitud, tal como hoy, por hoy la tenemos, si estamos preparados, si es realista o qué tipo de actitud necesitamos para abordar ese momento. También saber un poco, hablar un poco sobre, eh, según el budismo, eh, cómo se entiende la muerte y cómo prepara, qué actitud tener frente a la muerte. Hablar también sobre, no solamente sobre el proceso de la muerte, o, sino sobre después de la muerte, qué, hacia dónde vamos, ¿Qué, qué podemos encontrar, ¿no? Y sobre la necesidad de eso, de tener eh, presente eh, este hecho eh, de la realidad, que es que bueno, que todo está cambiando y que efectivamente nosotros nos vamos a ir. Porque si no eh, nos damos cuenta realmente de, de esta. De, de esa naturaleza transitoria en nuestra vida, pues esta vida la vamos a malgastar en cosas sin sentidos y cuando más el viaje más importante que tenemos que emprender, pues no vamos a tener las provisiones, ¿sí o no? Así como incluso para un fin de semana ya hacemos nuestras listitas y que no nos falte de nada. Pues aquí también tenemos que hacernos nuestras listitas, pero hay que empezar a hacerlas ya y empezar a reunir las provisiones en vida, ¿ok? Porque ese, ese es un viaje eh, en solitario, es un viaje que solo vamos a contar con lo que hayamos acumulado, con lo que hayamos aprendido, con lo que se haya sentado en nuestro corazón. ¿eh? Dejamos todo atrás y solo partimos con el conocimiento o el adiestramiento de nuestra mente. ¿okay? También algunas meditaciones, algunas reflexiones que nos pueden ayudar para tomar conciencia de que nos vamos a ir y que esto nos ayude para tomar conciencia de cómo aprovechar nuestra vida y bueno pues eso cómo prepararnos y cómo ayudar a los que a los que se a los que se van ok entonces también algunas también quería proponer algunas reflexiones o meditaciones que nos pueden ayudar para profundizar en este tema así como alguna bibliografía de hecho pues bueno es muy poquito el tiempo y, y no sé cubriremos algunas de estas temas pero hay se puede realmente se puede hacer un trabajo muy, no sé, como muy completo realmente para, para poder tener estas herramientas y los, los, los libros que os recomiendo y que bueno si tenéis ocas si los tenéis o si tenéis ocasión de adquirirlos os lo aconsejo van a ser estos tres ¿okay? principalmente eh, por un lado tenemos este que se llama el miedo saludable es un libro escrito por Lámazo Parrinpoche y por Kathleen McDonald, eh, que, San Yecadro, que ya muchos de vosotros habéis podido conocerla, ha venido aquí en varias ocasiones, y que básicamente el título ya es curioso, ¿no? Miedo saludable. Todos, normalmente el miedo siempre pensamos que es algo malo y no necesariamente. Hay miedos que son muy sanos porque nos protegen, ¿sí o no? ¿Eh? El miedo de ir a, a 250 por hora, pues nos protege y bajamos, de, de, de tener un accidente, nos protege y bajamos, levantamos el pie de, del acelerador, ¿sí o no? Pues igual, el miedo a una mente, eh, como dice Rinpoche, en realidad, cuando reflexionamos sobre la muerte, eh, no. No ten y cuando conocemos un poco hacia dónde vamos y el proceso, eh, no tenemos que temer la, lo que es la muerte en sí sino a morir con una mente fuera de control. A eso sí que hay que temerlo, porque esa mente fuera de control eh, puede llevarnos a, a en, una, en, en un tránsito, hacia experiencias futuras, eh, desagradables y, 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 que, y, y aterradoras también, ¿ok? Entonces reflexionamos en vida para llegar a, a poder llegar a ese momento de la despedida con una mente apacible y tranquila o como dice Milarepa, que algunos de vosotros pues quizás habéis leído su biogra biografía. Aquí ahora no tenemos tancas de él, eh, creo, en la gompa. Pero Milarepa siempre se le representa con un cuerpo verde, porque se, se alimentaba de espinacas, de ortigas, de ortigas. En la, es decir, él era un gran meditador que estaba en las montañas. Milarepa quiere decir el vestido de algodón. Es decir, imaginaos en el Himalaya con un algodoncito. ¿no? Pues eso era su vestimenta. Y bueno, fue un practicante increíblemente eh, serio y determinado. Y, lo, y a pesar de que toda la primera parte de su vida pues había sido un desastre, porque había matado a muchas personas por una serie de cosas y demás, pues con, con, conscientes de la que se le avecinaba, si, de, cuando, si moría con una mente, con todos esos oscurecimientos, con todas esas huellas negativas que había dejado en vida, pues por el temor, como decía él, a las, al sufrimiento de las vidas futuras, se fue a la montaña. Practicó con pureza, practicó con determinación, practicó con diligencia y pudo afrontar la muerte sin ningún tipo de temor. Y de eso se trata, de que realmente eh, conscientes de, 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 de lo efímero de esta vida, apreciemos lo que esta vida y lo que esta vida nos ofrece. ¿ok? No tenemos que tener esa actitud así como yo que sé, pesimista o, o esos miedos, incluso abordar estos temas, porque en realidad cuanto más lo comprendamos, más energía nos da para saber lo que es prioritario y para saber lo que es importante. ¿okay? Entonces, los libros que os aconsejo si queréis profundizar en todo esto son este, El miedo saludable, aquí va a haber muchas reflexiones increíbles de Lama Zopa Rinpoche, de San Yecadro, muchas meditaciones y muchas herramientas que nos van a ayudar a prepararnos. Luego está este otro libro de consejos esenciales para el momento de la muerte. Es un libro eh, porque en realidad la inspiración de este curso básicamente viene del lama Zopa Rinpoche. Yo voy a seguir unas líneas directrices en relación a, a las enseñanzas que él ha venido dando durante muchos años y en diferentes cursos en relación a cómo prepararnos para la muerte, porque claro, pues. Vamos envejeciendo, eh, la muerte llega, seas viejo o seas joven y eh, pues nos descontrola entonces ha, ha considerado que es muy importante que realmente tengamos todas esas herramientas y que se hicieran públicas que, lo, que, que todos pudiéramos saber cómo eh, a, abordar esos momentos entonces en este libro de consejos para el momento de la muerte pues tenemos todas esas reflexiones que nos pueden ayudar a prepararnos y luego en este otro de prácticas esenciales para el momento de la muerte ya son, es, ya son prácticas eh, dentro de lo que es mm, lo que ofrece el budismo pues prácticas que nos que van a ayudar a la persona eh, que va a fallecer como eh, las que podemos hacer por los que ya han, han, han fallecido ¿ok? entonces pues os, eh, si queréis eh, seguirlos os, os lo aconsejo ¿vale? muy bien a ver entonces, respecto, qué cosas quería intentar abordar hoy. por un lado, eh, bueno, como abordar sobre la actitud que tenemos frente a la, a la muerte, es decir, eh, ¿cómo, cómo nos sentimos, no? Sí, porque claro, todos sabemos que tenemos que dejar esta vida, pero siempre parece, eh, no acaba eso realmente de estar integrado, siempre parece que es algo que le sucede a los otros o que nos sucederá a nosotros en el futuro. Pero si nos damos cuenta, ese futuro se va acercando y sin embargo... La conciencia que tenemos del momento de partir es, una, es un factor constante, no se ha acortado, ¿sí o no? Retroceder años atrás y pensás, bueno, sí, cuando tenga 50, 60, qué sé yo, pero van pasando los años y la distancia psíquica que tú crees de cuándo tienes que dejar esta vida... Es, es exactamente igual, no se ha acortado, ¿sí o no? Cuando en realidad, pues, en fin, de, en 10 años ya son 10 años menos que tenemos eh, de vida, ¿sí o no? 10 años más cerca que estamos de la muerte, pero psicológicamente parece que todavía eso es algo de un futuro y además no un futuro cercano ¿okay? y claro pues al no ser consciente de que realmente pues mm, eh, esto en cualquier momento mm, nos tenemos que despedir de este mundo pues eh, lo más importante que tenemos que es esta vida y este tiempo y que no es algo que podamos adquirir eh, por ahí fuera no pues es lo que lo, lo que estamos dejando pasar ¿no? entonces es importante Realmente el que nos replanteemos, bueno, ¿cómo vivo yo el, el hecho de la muerte? Démonos cuenta de que no es un tema eh, popular, no es algo con lo que hablas con, lo, con las amistades y si te pones a hablar de esto parece que ese es un cenizo, ¿no? Parece un tema tabú. ¿Y por qué? Pues porque da miedo, sí o no. Eh? Es algo que da miedo o que nos entristece, pensamos que va a ser algo terrible, y entonces simplemente, pues bueno, miramos para otro lado, ¿ok? Y ese mirar para otro lado no nos ayuda, ¿no? Cuando tememos algo, pues hay que ver si ese temor es algo razonable eh, o si no es razonable, o ver cómo podemos resolver ese temor. ¿okay? Y es posible. Es decir, la experiencia de la muerte no necesariamente tiene que ser algo aterrador. Eh, otros han logrado partir con una mente apacible, eh, con una mente serena, con una mente compasiva. Para algunos ha sido incluso una experiencia muy, muy enriquecedora. Entonces, eh, si uno se prepara, puede llegar a ser una experiencia enriquecedora. Y todos, en mayor o menor medida, seguro que alguien de de nuestro entorno cercano en un momento se ha ido, sí o no, ¿Eh? un familiar o alguien. Y verdad que cuando eso ha sucedido, para mí realmente creo que son momentos muy importantes, muy, muy ricos, porque es como que estás mucho más, como que la realidad te, tiene otros colores, ¿no? Y no necesariamente unos colores grises, sino como que percibes las cosas con mayor lucidez. Es como si se te han quitado unos ciertos velos, ¿no? Eh, cuando, cuando has vivido la muerte de alguien cercano, dice, las cosas las ves con otra luz, con mayor lucidez. Es mucho más fácil reconocer lo que es importante en la vida, sí o no. Entonces, es, si, si fuéramos conscientes del hecho de que nos vamos a ir, pues sería mucho más fácil tener presente continuamente lo que es importante en la vida, porque es que démonos cuenta a lo que damos importancia. ¿no? La verdad es que eh, nos, no sé, nos quedamos enganchados en cosas que son totalmente triviales, ¿no? Sufrimos en base a eso, dedicamos tanta energía a cosas que ni te ayudan a ti, ni ayudan a los demás, y no solamente ya no es que ayuden, sino que te perjudican a ti y perjudican a los demás. Pero sin embargo, a la luz de que nuestra vida es efímera... Y de que la vida de todos los que nos rodean es efímera, de repente lo que es superficial eh, pierde, pierde densidad. Solamente so, eh, logramos apreciar lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa en nuestras actividades, lo que verdaderamente importa en nuestras relaciones y lo que verdaderamente importa para dedicar nuestra energía y nuestro tiempo, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, es importante, eh, por eso está. Esta reflexión, ¿no? Y porque, bueno, porque va a ser un hecho eh, que necesariamente tenemos todos que afrontar, entonces es preferible tener una mente abierta, eh, una mente receptiva, aceptar en vez de resistirnos a lo que es inevitable, ¿ok? Eh, también es importante. Eh, ¿Qué pensamos? ¿Qué? ¿Por qué es importante el momento de la muerte? Pues, especialmente, porque lo que viene detrás de la muerte. Porque ese momento de la muerte, dependiendo de que nuestra mente esté serena o descontrolada, pues va a ayudar a que se active. Eh, pues, pues todas las emociones, todas las huellas que hay en nuestra mente que hemos dejado durante nuestra vida son las que van a tener más peso. ¿eh? Si nos hemos familiarizado pues, con eh, actitudes positivas y logramos llegar eh, o, 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 o activar en esos momentos de tener que abandonar este mundo, logramos. Eh, tener una mente eh, compasiva, una mente serena, pues entonces podremos sintonizar con todos esos aspectos de nuestra mente y podremos partir con esa serenidad. Mientras que si llega el momento de la muerte y lo que tenemos es pánico, lo que tenemos es eh, eh, pues angustia, tristeza, depresión, o eh, ese, ese pesar por todo lo que dejamos y por los seres a los que dejamos pues entonces será muy difícil partir con esa mente eso es una carga que nos va a perturbar y que no nos va a permitir tener como un tránsito hacia las vidas futuras no nos va a poder permitir tener un tránsito eh, pues, pues apacible va al revés va a agitar nuestra mente y va a, a activar todas esas eh, impresiones eh, agitadas, o esas impresiones negativas de nuestra mente, que son las que van a marcar nuestro rumbo. ¿okay? Entonces, normalmente, o bien cara a la, al hecho de que tenemos que morir, mmm, hay dos actitudes que no ayudan en nada, que no son saludables, y eso, o bien, este pánico paralizante, el no querer pensar en ello. O viene el pensar, wow, no pasa nada, esto es algo natural, no hay por qué tener miedo, ¿no? Que a veces eh, podemos caer en eso, es decir, bueno, es un hecho natural de la vida, y lo decimos de palabra, pero empieza a, a un temblor aquí y ya veríamos <laughs> si lo tenemos tan superado, ¿no? Porque es bastante, es decir, es algo frecuente, no, el que a veces pensemos, no, bueno, al fin de cuentas eso es algo natural, no va a pasar nada, sí. Pero aquí de repente empieza a temblar esto y veríamos si estamos tan tranquilos o si salimos corriendo a protegernos, ¿sí o no? ¿Eh? Nos daríamos cuenta de que efectivamente tememos el hecho de que tenemos que dejar esta vida. ¿okay? Y ninguna de estas dos actitudes nos va a ayudar. Nos va a ayudar el comprender lo que es esta vida, eh, aprovechar realmente esta vida, tener una vida con sentido que te permita partir con una mente en paz, con una mente apacible y comprender también lo que es el hecho de la muerte y hacia dónde vamos, ¿no? Y también es importante que nos eh, replanteemos, bueno, ¿Cómo quisiera abandonar yo este mundo? ¿no? Si supiéramos, eh, como probablemente, a lo mejor nos ha podido pasar a nosotros, o, o nos va a pasar, o nos está pasando, ¿no? en un momento determinado estamos eh, planteároslo, ¿no? más o menos estás bien, pero empiezas a Pero de repente notas un carraspeo, ahora que he oído carraspear, por ahí, ¿no? o notas un cierto dolorcillo de algo, y, y va y no se va, ¿no? es algo que se perpetúa. Vas al médico, y empiezan a hacerte pruebas y de repente eh, encuentran que bueno que tienes un cáncer ya tan avanzado que no hay nada que hacer y que la cosa está cerca ¿no? eh, pues, eh, yo os cuento una pequeña experiencia que realmente fue reveladora y, eh, hace años ¿no? pues lo típico las mujeres eh, tenemos que ir a hacernos la mamografía bueno, pues vas, papá, tapá, pata cual, todas en línea, todas lo sabéis, ¿no? Todas hemos estado en eso, estás en la línea, tal y que cual, te estrujan, <laughs> te estrujan, te hacen la mamografía y tienes que estar ahí esperando un ratico para que te den el resultado y había una cola de X personas, ¿no? Y vale, pasa, estás el rato, sale la enferma y dice, ok, os podéis ir todas, excepto una dos tres y cuatro y tú estás en ella en esa lista y tu hermana también dices ostras, esto estos de familia <laughs> esto es de familia la cosa va más seria de lo que me imaginaba no tienes que pasar a que te la repitan cinco minutitos diez minutitos seis o siete en la misma en otra fila no la fila de las que van por primera vez y la fila de las de la segunda y tú estás en esa fila y ves salir a la de la primera de la fila con los ojos llorosos, y tú sabes que te toca a ti después. Son cinco o diez minutos que dices, ostras, tú, y un trago aquí tan normal, y ahora resulta que mira por dónde la cosa cambia, sí o no, ¿verdad que es algo que de repente dices, wow? Eh, no, eh, eh, es algo muy diferente lo que puede suceder a partir de lo que pase después cuando salgas de, de la historia esta, ¿no? y te repiten la radiografía y ves que, que hacen nuevas cosas, o sea, que no es que se haya salido mal, sino que miran algo más. Entonces, hasta que te vuelven a decir vuelve de aquí a dos años, el ratito que te pasas es interesante, ¿no? Y la perspectiva que tienes de la vida es diferente en ese rato cuando te dicen vuelve en dos años o, o, tiene, o te cuentan otra historia y sales con los ojos llorosos de ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? porque realmente eh, pues es algo que no lo tenemos integrado no no lo tenemos integrado y claro pues vivimos co como ciegos a ese hecho ok entonces es posible prepararnos para lo que inevitable un día seremos de los que salgamos con los ojos llorando porque un día te dirán no guapa pues mira esto es lo que hay sí o no entonces no podemos prepararnos para ese momento y, y te, podemos tener las herramientas para Okay, para que cuando llegue realmente eh, poder saber que hemos dedicado eh, como la mazopa como la mayese se fue de este mundo, no es decir no tengo nada de qué arrepentirme, no. Entonces poder irnos con no tener nada que arrepentirnos es algo muy importante, ¿okay? Entonces, eh, según el budismo, ¿cómo, cómo interpreta el budismo la muerte. Pues es otro aspecto de la vida, no son dos extremos, ¿no? Eh, más bien, de hecho, en realidad, desde el mismo momento que nacemos podríamos decir que estamos muriendo, porque desde el mismo momento en el que empieza la vida, eso conlleva esa, esa evolución y eso conlleva que eh, en algún momento, como es algo producido, pues eso va a cesar, sí o no. ¿Eh? Todo, como una frase, di un dicho del Buda, ¿no? todo lo que nace muere, todo lo que se reúne se separa, todo lo que comienza se acaba y todo lo que se eleva eh, pues, pues decae, sí o no, pero nosotros vivimos eh, de espaldas a esa realidad, queremos que las cosas que empiezan no acaben, algunas sí que queremos que acaben. Pero si son buenas, no queremos que acabe. Si ¿Sí o no, nos aferramos a lo que es bueno, ¿no? Nos aferramos a, a las, a las reuniones. O sea, vivimos, de hecho, vivimos lo que son hechos naturales de la vida como si fueran cosas que no deberían suceder, ¿no? Si hay un accidente, si alguien se muere, eh, si hay una separación, eh, eh, pensamos que todo eso es algo que no debe. O, o el envejecer mismo. Pensamos que todo eso no debería, y luchamos, ¿no? Luchamos contra esa, de, esa degeneración. Pero pues, si es que es lo normal. Es decir, pues claro, estamos vivos, pues lógicamente eso significa que estamos cambiando, que estamos, que las cosas se están transformando y que, se, y que nuestro cuerpo está decayendo, está cambiando, sí o no. Entonces, tanto más eh, cercanos mmm, estemos o fluyamos de acuerdo a ese hecho de la transitoriedad más cercanos a la realidad, pues menos sorpresa va a ser cuando eh, su aspecto más burdo de, esta, de este cambio se manifieste. ¿Mm? Porque todo en la naturaleza, ese es uno de los factores de todo lo que existe, de todos los seres vivos o de todo lo que es producido, es que cambia, tanto a nivel sutil como a nivel burdo. La muerte es ese cambio burdo, ¿no? Eh, de lo que empieza, dejamos aquí este cuerpo, se acaba. Pero es que desde el mismo momento de la formación de este cuerpo, este cuerpo ha ido, está teniendo lugar todos esos cambios sutiles. Y lo mismo en la naturaleza, y en todas las cosas que vemos, por eh, consistentes que nos parezcan, por permanente que veamos las cosas, pues están en continuo cambio. De hecho, si las cosas estuvieran estáticas, nada podría funcionar, nada no habría vida, ¿no? Pero la realidad de la vida es justamente eso, el cambio. Entonces, si, eh, eh, si nos familiarizamos con ello, pues podremos apreciar lo que, lo que es estos momentos de nuestra vida y darle el valor que esto tiene y preparar y poder aceptar cuando llegue el momento, pues el, el el otro, aceptarlo como un nuevo cambio. Yo tuve la suerte de estar por en, en, bueno de haber recibido muchas enseñanzas en la Amazopa, eso ya es una gran suerte, os lo aseguro, y sobre todo de muchas enseñanzas sobre la muerte, y de estar presente cuando en alguna ocasión, cuando el Amazopa directamente daba instrucciones a algunas personas que estaban a punto de fallecer. Ana Linares, una de ellas, y luego pues a otros a otras personas. ¿no? Y una de las cosas que Rinpoche hablaba era sobre, eh, intentaba eh, pues, orientar a la persona para que pudiera partir sin ningún tipo de temor, recordando las cosas buenas de su vida y sobre todo diciendo que esto ya ha sucedido muchas veces, muchas veces ya has muerto y te has ido y es como cambiar de, eh, de traje. Hoy por hoy ya tu traje, tu cuerpo ya no te sirve. Pues eh, ya lo has abandonado otras veces y ahora es el momento de, de dejar atrás este, este cuerpo físico, porque este cuerpo físico ya no te sirve, entonces no tienes que temer. Y daba instrucciones, que bueno, que ya, eran, ya iré citando sus instrucciones durante estas charlas, para poder eh, no temer y para cómo trabajar con el miedo, con el dolor, con la incertidumbre de... Eh, de la transición hacia, hacia, hacia la otra vida. Pero eso es algo también que en las enseñanzas se, se enfatiza mucho, ¿no? El considerar esta, considerarnos en esta vida como el viajero que va de un país a otro y que unos días está en una habitación de una pensión o de un hotel y otros días está en otra, ¿sí o no? Cuando estamos de viaje pues no nos aferramos tanto a, a esa habitación de ese hotel no ponemos tanta energía pues en, en decorarla no invertimos tanto en esos lugares en los que vamos a ir pasando pues realmente eh, en nuestras vidas pues ahora estamos en este hotel que es este cuerpo humano que, que junto con mi mente le llamamos paloma y en otra vida cojo otra habitación de hotel pero si realmente nos diéramos cuenta de que estamos en ese tránsito, no, no, te, no nos aferraríamos tanto a las cosas de esta vida, ni nos tomaríamos en serio, tan, ni dramatizaríamos tanto todos los problemas que estamos dramatizando, sí o no. Si te dicen una cosa, como si te dicen la otra. Si te miran de una forma o te miran de la otra. Si te hacen caso o no te, no te hacen caso o todas las expectativas de felicidad que tenemos en cosas que son completamente transitorias y que en definitiva las tenemos que dejar aquí y que además si leemos más profundamente lejos de darnos felicidad lo que nos están dando es sufrimiento porque en definitiva eh, así de, de torpes somos estamos persiguiendo con, eh, con la esperanza de felicidad pero estamos persiguiendo el sufrimiento ¿eh? nos aferramos a las cosas que nos hacen sufrir. ¿ok? Entonces, cuando vamos comprendiendo eso y cuando vamos, a compre y cuando vamos comprendiendo que realmente esto es efímero y, y estamos de paso y que no es nada más que una pequeña porción de lo que es nue nuestra vida, nuestras vidas, pues entonces no, no, tiene, no invertimos tanto en, en, este, en simplemente estar felices en esta vida, sino tenemos una perspectiva más amplia. Realmente eh, y prepararnos más para todo lo que es nuestra experiencia consciente y, sobre todo, para erradicar pues, lo que las ataduras que tenemos, lo que nos ata al sufrimiento, ¿no? Como es el apego, la ignorancia, el enfado, etc. ¿okay? Entonces, eh, según el budismo, la vida no es, o la muerte no es más que esa separación del cuerpo y de nuestra mente. Hoy por hoy eh, pues bueno, a lo que llamamos nuestra vida es esta unión de cuerpo y mente. El cuerpo es la reunión de muchas cosas, ¿no? De muchos tejidos, de una serie de células, moléculas, de átomos, una colección de cosas, y nuestra mente a su vez es también una colección, es un fluir, un fluir de experiencias un fluir de sensaciones, un fluir de emociones, de sentimientos, que tiene su propia continuidad. Ahora eh, está vinculado esa continuidad. De hecho, como se considera en el budismo a la mente, más que como una entidad eh, estática, se considera como un acontecer, como un fluir, como igual que un río, que, eh, como un dicho, ¿no? no puedes atravesar dos veces el mismo río porque ya ha cambiado ¿no? ese agua, por así decirlo, pues nuestra mente también es un continuo fluir y que además, según el budismo, no podemos encontrar, eh, y, y eso es algo que tenemos que ir investigando, no, puede, no tiene ni principio ni tiene fin. Y esto, claro, también en nuestra, es, es algo como puede ser un poco sorprendente para lo que es nuestra forma de pensar, porque eh, parece que todo tiene un principio y todo tiene un fin, pero si realmente... Eh, profundizamos, eh, incluso con la materia, mmm, podemos ver, ok, que esta mesa tiene un principio, pero los elementos que componen esta mesa, si vamos retrocediendo hacia atrás, no es tan fácil encontrar ese principio. ¿no? Eh, podemos llegar al Big Bang, este famoso, pero ese Big Bang a su vez es resultado de algo ha sucedido por algo, es producto de algo, que ahora ya se están replanteando lo de muchos Big Bangs, o yo no sé qué historias ¿no? llevan los científicos, pero ese Big Bang es efecto de algo. Entonces, pues igual con nuestra mente. En nuestra mente, cuando observas, pues este momento eh, consciente de ahora, ¿no? es, es como el, el fruto de lo que viene de un momento anterior de conciencia, que a su vez... ¿No? Vamos retrocediendo del momento antes, de cuando hemos entrado aquí en la clase o de cuando nos hemos levantado esta mañana y eso era a su vez la continuidad de mente de cuando nos acostamos ayer eh, por la noche, sí o no. Tiene su propia continuidad y son dos continuidades diferentes. Esto es algo físico, esto es algo material. Eh, tiene, eh, tiene forma, podemos medirlo, y sin embargo, la mente no es algo físico ni es algo material, ¿sí o no? Pero su existencia está ahí, porque nosotros somos el mismo testimonio, es, eh, somos conscientes, sentimos, percibimos, etcétera, ¿sí o no? Entonces, también eso tiene su propia continuidad. ¿eh? Entonces, no tiene ese principio y no tiene ese final. Pero cuando llega el momento de la muerte, pues a, a lo que el budismo le llama muerte es simplemente a abandonar esta envoltura física en la que temporalmente esa continuidad mental ha estado vinculada. Porque claro que hay una dependencia de cuerpo y mente. Obviamente sin el orga, en el budismo cerebro y mente no es lo mismo. Cerebro es el órgano a través del cual cierta, ciertas conciencias pueden funcionar, sí o no. Pero cuando llega ese, cuando se acaba este envoltorio físico, obviamente esas conciencias que dependen del órgano físico dejan de funcionar, pero en eh, los niveles más sutiles, la continuidad de la mente, sigue su curso hasta eh, volver a encontrarse otra vez con, una, con, otra, con, otra, con otro cuerpo físico, y lo que quiera que vayamos a encontrar en, en, las, en el renacimiento futuro, en las vidas futuras, va a venir determinado por lo que, eh, por las huellas o por lo que quiera que hayamos trabajado durante esta vida presente y las vidas anteriores, ¿ok? Entonces no se considera la muerte como un fin en el que todo acaba, sino más bien como una transición ¿eh? y y esa transición Va a venir marcada por aquello con lo que hayamos estado, eh, con lo que nos hayamos familiarizado, ¿ok? con las provisiones que hayamos reunido, básicamente. Entonces, eh, como esa. Pues, aún así todo esto, por supuesto, es algo que tenéis que. cada uno tiene que reflexionar, pero incluso aunque no tuviéramos conciencia de de que bueno de que pueden haber otras vidas eh, tras la vida presente pero sí podemos darnos cuenta podemos apreciar de que es importante llegar a la muerte con una mente serena no no sabemos lo que caerá después pero sí que preferimos que sea una mente serena entonces bueno pues incluso solo pensando en eso pues es importante para prepararse para poder llegar a tener esa mente serena y una de las formas de poder prepararnos para ello es eh, pues empezar a familiarizarnos ya con el hecho de que todo es efímero, de que todo es transitorio. Y el Buda nos ha dado muchas herramientas para familiarizarnos con ese hecho. Hay una historia que seguro que Bego la conoce y muchos de vosotros también, muy bonita, de una mujer en la época de Buda. ...que tenía un bebé... ...y se le murió ese bebé... ...y claro pues era su único hijo... ...y estaba totalmente... ...imaginaros ¿no?... ...lo que debe ser perder un bebé... ...y estaba totalmente desesperada... Eh, ...por la pena... ...de haber perdido a ese hijo... ...y quería a toda costa... ...pues eh, no, se, no ...no lograba aceptar el hecho... ...de que su hijo se había muerto... ...entonces pues le aconsejaron... ...era la época de Buda... dice ¿por qué no vas a ver a Buda?... Eh, ...que seguro que te va a poder ayudar... ...y ya pues toda esperanzada acude a ver al Buda y el guay le dice sí sí yo te puedo ayudar pero para eso me tienes que traer eh, sésamo un puñado de sésamo de alguna de alguna casa y la mujer pues tan contenta dice bueno un puñado de sésamo en la India bueno pues facilísimo no y dice pero tiene que ser de una casa en la que no haya habido ninguna muerte eh, y entonces pues la mujer nada ya con toda toda ilusionada de poder eh, recuperar a su hijo va a una casa, pide el sésamo, se lo dan, pregunta si había fallecido alguien en los últimos tiempos allí y si había fallecido alguien. Bueno, acaba recorriéndose todo el pueblo y claro, sésamo había, pero no había ningún lugar en donde la muerte no hubiera tenido lugar, no hubiera acontecido. Entonces, claro, cuando ya se dio cuenta de que la muerte era algo inevitable que a todos les llegan, aceptó que efectivamente eso era un hecho de la vida, aceptó, pudo soltar el hecho de que su hijo se había, había fallecido y eh, pues se dio cuenta de la import, de lo de su vida empezó a cobrar sentido y empezó pues eso, a trabajarse interiormente para poder liberarse de todo lo que nos ata al sufrimiento. ¿ok? Y de hecho, estas reflexiones sobre las muertes. Son las que, como dice también muchas veces la mazopa rincoche, ¿no? No es que no tengamos, eh, porque daros cuenta lo difícil, muchos de nosotros ya hemos recibido muchas enseñanzas, ¿no? Sobre la importancia de ser buenas personas, sobre la importancia de trabajar, de no enfadarnos, sobre la importancia de soltar, ¿no? O de, o de no dejarnos llevar tanto por el apego, ¿no? Pero, Daros cuenta que la cosa para cambiar no es tan fácil, nos cuesta cambiar mucho. ¿Y por qué nos cuesta cambiar? No es por falta de instrucciones, enseñanzas. Nada más que vinieran, bueno, vosotros, que muchos de vosotros venís un martes, ¿no? Con un martes de lama ya tenemos trabajo pues casi para toda la vida, sinceramente, de verdad. O sea, es tan rico, es tan... De, es tan... Hay tanto que recibimos, tantos consejos, incluso con, con una fracción, de la, de, con un párrafo ¿no? de lo que podemos recibir en las enseñanzas de los martes o de, o de algún texto. Entonces, el problema de que no cambiemos no es por falta de instrucciones, Rinpoche, la mazopa nos dice, es por falta de no haber reflexionado en la muerte, de no haber reflexionado en lo efímero de esta vida. ¿eh? Porque cuando reflexionamos en lo efímero de esta vida, entonces todas esas instrucciones tienen valor. Entonces es cuando todas esas instrucciones eh, nos damos cuenta de la importancia de aplicarlas. Hasta entonces, pues tenemos un gran tesoro, pero nosotros seguimos siendo unos mendigos. No, 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 nos, no aprovechamos la riqueza de ese gran tesoro, lo dejamos ahí. Sin ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, por eso realmente es importante aprovechar eh, este tesoro de nuestra vida, es decir, este tesoro de nuestras enseñanzas y qué nos va a ayudar a aprovechar ese tesoro, a ser conscientes de que esto es efímero y de que tenemos que dejar esta vida y que lo que vayamos a encontrar en nuestras vidas futuras va a depender de cómo hayamos vivido esta vida, ¿ok? Y esta reflexión sobre la muerte realmente es lo que tanto a, a grandes místicos le es, ha sido lo que les ha ayudado y en todas las tradiciones espirituales se es ensalza esta contemplación sobre la muerte como punto de partida realmente para empezar a transformarse. ¿ok? Entre los franciscanos creo que es, me parece. Eh, yo, en algunos lugares, yo estuve una vez en Portugal, en un sitio que está, que está en la, lo que llaman la capilla dos osos, ¿no? la capilla de los huesos, que es, una, es algo increíble, ¿no? que es una pequeña capilla, y sé que hay en más monasterios franciscanos, en cuyas paredes están hechas con el fémur, el cráneo, el húmero, con los huesos de los monjes que hayan vivido. Que un día habrá, un, habrá algún hueco para, para tu cráneo. <laughs> no. Imaginaros, no, no, es una, no es increíble. O sea, ahora estamos aquí todos nosotros. Oye, mira, ese es, el, ese es el, el cráneo de Regi, por ejemplo, que se nos ha ido ahora. Pero es que ahí está el hueco para el cráneo tuyo. ¿Sabes? ¿Sí o no? ¿Y para qué tenían eso? Pues eso, para, para, para no olvidarse porque si no nos olvidamos, eh, no es por el gusto del morbo, porque, porque no, no es por el morbo, sino es porque realmente cuando tomamos conciencia de que nos tenemos que ir, entonces decimos, wow, hay que saber utilizar algo que, que se nos escapa, algo que se nos escapa y que puede llevarnos eh, puede, puede llevarnos muy lejos. ¿okay? Puede ser muy importante, el también dice la mazopa Rinpoche, ahora en esta vida... Es el momento, es, es como la frontera para decidir hacia qué rumbo tomamos, hacia qué eh, reino, va a qué dirección vamos a tomar, hacia reinos superiores o reinos inferiores, ¿no? Que se lanzan también, a veces nos dice, eh, ahora es el momento para decidir hacia dónde queremos ir de vacaciones. Si irnos de vacaciones a los reinos a los a, a vidas desafortunadas, ¿no? en nuestras vidas futuras, o irnos de vacaciones a reino a, a experiencias agradables, afortunadas, a vidas afortunadas. Ahora es cuando lo tenemos que empezar a decidir cómo, poniendo las causas para esas existencias afortunadas, ¿no? Para experiencias felices en nuestras vidas futuras. Podemos incluso poner las causas para deshacernos de toda la carga que llevamos de nuestros engaños, de nuestra ignorancia, de nuestro egoísmo, es decir, toda la carga de, 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 de todo lo que produce sufrimiento, podemos también trabajar para eso y podemos poner la, aprovechar esta idea para, poner, para crear todas las causas para desarrollar plenamente nuestro potencial y poder ponerlo al servicio de los seres, poder ayudar a otros a dejar de sufrir. Y espero en esta vida... Cuando es el momento para decidirlo. Y eso va a depender de lo conscientes que seamos de este momento de la muerte. ¿ok? Entonces es muy importante. Por eso el, el empezar pues, bueno, a, a tener una actitud más eh, realista, no más hábil frente a la muerte, eh, y para ello, pues comprender hacia dónde nos dirigimos. Y, y lo que está en juego, ¿OK? Porque podemos partir con una mente en paz y, y podemos partir con una mente muy serena. Eso nos va a ayudar a, a, a poder tener ese buen tránsito. Y, el, y ese tránsito, en realidad, lo que quiera que vayamos a encontrar en la vida siguiente va a depender, por un lado, del karma. ¿Eh? De aquello con lo que nos hayamos familiarizado en esta vida y en otras vidas, y por otro lado, del momento del estado de nuestra mente en el momento de la muerte. ¿Mm? Entonces, ¿cómo prepararnos para ese hecho inevitable de la muerte? Pues por un lado cu cuidando en nuestra vida, cuidando nuestra mente, cuidando nuestras acciones. Y cuando, cuando hablamos de nuestras acciones estamos refiriéndonos a cuidar nuestras acciones del cuerpo, cuidar nuestras acciones de la palabra y cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Cuidarlos significa protegerlos, protegerlos significa eh, pre, pro, cultivar mentes virtuosas, esforzarnos en acciones, palabras y pensamientos que sean de felicidad, que sean virtuosas, que traigan felicidad y que no traigan sufrimiento. Y no es, tan, no es tan esotérico realmente qué, qué acciones, qué palabras, qué pensamientos nos van a traer felicidad y cuáles nos van a traer sufrimiento. Realmente todos lo sabemos, pero actuamos como si. Eh, totalmente. lo sabemos de, de cabeza, ¿no? Pero no lo sabemos de corazón. Porque claro que todos sabemos que si ofendemos a los demás, pues además de que al otro le estás haciendo daño, te estás haciendo daño a ti, ¿sí o no? pero sin embargo seguimos haciendo daño. ¿no? Entonces, eh, nos esforzamos en eso, en que a, cuidemos eh, no dañar a los demás, ni con el cuerpo, ni con la palabra, ni con nuestra mente, y familiarizar nuestras actividades, nuestra mente, con acciones virtuosas, familiarizarnos con mentes virtuosas. Para eso, pues trabajar con todos esos oscurecimientos que hay. Trabajar con la mente egocéntrica, trabajar con la mente que, 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 que se pone a uno como lo más importante, trabajar con las, todas las expresiones de esa mente egocéntrica, como es el enfado, como es el apego, como son los celos, etcétera, Porque todo eso nos perjudica a nosotros, perjudica a los demás, agita nuestra mente eh, y va dejando todas y, va por, y las provisiones. Que va dejando, es las huellas que va dejando en nuestra mente, estas nos van a impulsar en una dirección de sufrimiento. Es sufrimiento en vida, sí o no, cuando actuamos de esa forma, es sufrimiento durante la vida, pero es que eso es, un, es un, como un peso pesado que nos llevamos hacia otras vidas y además irremediablemente hacia el sufrimiento. ¿Mm? Entonces, cuidamos de que el karma que las acciones que vayamos acumulando sean beneficiosas porque eso es lo que nos va a permitir partir eh, con la tranquilidad de saber que hemos aprovechado bien esta vida y que hemos hecho lo que hemos podido sí o no y adiestrando así nuestra mente para llegar a, llegar a ese momento sin, eh, sin dejarnos perturbar por los engaños por el miedo etcétera y para tener esa mente controlada en el momento de la muerte, pues obviamente si no lo logramos ni siquiera en vida, la cosa va a ser mucho más difícil, ¿no? Como nos, eh, cada uno de nosotros pensemos qué tanto dominio tenemos de nuestra mente, ¿no? Cuando surge un imprevisto, ¿cómo te afecta? Eh? O cuando las cosas no salen como tú deseas... ¿Cómo eh, qué tormenta se desata? O cuando alguien te, te engaña, por ejemplo, o cuando alguien no te responde con, la, no sé, con el aprecio, a lo mejor, o con la actitud que tú hubieras esperado, ¿no? la película que te montas. ¿Sí o no? Es decir, es que necesitamos muy poco para, para montarnos los culebrones, no nos hace falta inspiración de la televisión. Necesitamos muy pocos elementos para montarnos. Pesadillas en nuestra mente y, y no tenemos eh, control a eso, sí o no? Creemos que, la, que son las cosas así y vivimos de acuerdo a lo que estamos creando mentalmente. Entonces, claro, si en vida no nos hemos adiestrado, a, no hemos adiestrado nuestra mente a, a tener, a no, a, a poder identificar lo que está sucediendo y no dejarnos arrastrar. Por todas esas cosas, pues va a ser muy difícil que cuando llegue el momento en el que todo va a ser un cambio no sutil, no, no sutil, va a ser un cambio radical. Dejamos eh, a los seres queridos, dejamos todas las posesiones por las que, que tanta, tanto esfuerzo nos ha costado, dejamos todo, todo, todo lo que nos es familiar lo dejamos, dejamos este cuerpo que mira si le hemos cuidado, si nos ha dado faena, sí o no, y todo es desconocido. Pues si no nos hemos habituado al cambio, ¿qué es lo que va a suceder en esos momentos? Nos vamos a pegar un susto terrible, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a habituarnos al cambio, ¿eh? Porque así, si nos empezamos a habituar al cambio eh, al, y a ser flexibles, ser flexibles con las cosas, el Dharma nos tiene que ayudar a ser flexibles. Si somos rígidos, hay algo que no, está, eh, que no funciona. Nos tiene que ayudar a saber aceptar las cosas que vienen. En nuestra vida que van apareciendo y saber eh, cómo fluir con todas esas cosas que aparecen en nuestra vida, ¿sí o no? Y poder vibrar de acuerdo pues, a esa naturaleza cambiante de las cosas. Entonces, todas estas reflexiones nos va, eh, son las que principalmente se enfatizan, principalmente una de las que se enfatizan pa, como ayuda para prepararnos para el momento de la muerte. ¿okay? Entonces, si queréis, eh, o bien si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar, lo podemos hacer ahora y si no, podemos hacer una pequeña meditacióncita mm, en relación a este a este familiarizarnos con la naturaleza transitoria de las cosas. Vale. Vale. Recuerdo el curso, sí. maravilloso. Sí. ¿Mm? Y dijo una, una cosa que, que, bueno, me acuerdo. Que le preguntó a alguien que cuando estuviéramos, cuando estuviéramos todos iluminados, ¿qué íbamos a hacer? Y él dijo que inventar otro juego. ¿Inventar otro juego? No así en realidad. Pues yo qué sé, supongo que no te puedo decir, pero supongo que sería una broma lo que estaba diciendo el amazopa Rinpoche. ¿eh? Y probablemente, eh, es decir, no me acuerdo en concreto de aquello, algo a lo, a lo lejos recuerdo, pero probablemente el Amazo es, es, decir, probablemente sería simplemente, pues bueno, saldría así con alguna broma. Y hay muchas respuestas que ni la Amazo Rinpoche ni el Buda dirigieron, porque no tienen sen porque hay muchas preguntas que no son útiles, que no son prácticas. El Buda fue muy práctico y una, un ejemplo que a veces te ponen las enseñanzas es por ejemplo si te lanzan si, si te han lanzado una flecha y te ha eh, herido el ojo por así decirlo tú lo que quieres es que te la quiten rápido pero no es razonable decir bueno a ver esta flecha de dónde de en qué dirección ha venido eh, de qué material estaba hecho ¿Con qué fuerza fue lanzada? Uno no hace esas preguntas porque no son nada prácticas. Es decir, eso no te resuelve el dolor que tú estás teniendo en esos momentos de la flecha. El Buda lo sabe, sabe la velocidad de la flecha, la fuerza, la dirección, el material, etcétera, etcétera. Sabe lo que va a suceder si es antes el huevo o la gallina. <laughs> no. O lo que va a suceder si todos nos iluminamos o nos dejamos iluminar. Pero yo, paloma, ¿a mí qué me importa? Es decir, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es cómo me quitan esta flecha de, 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 de en medio, cómo salgo yo del sufrimiento. Entonces supongo que fue una respuesta completamente adecuada el, el no dar una respuesta porque no nos ayuda. Es decir, la vida es muy efímera. Eh, eh, calentarnos la cabeza con las cosas que directamente no van a ser una ayuda a, a, a salir de los engaños es perder el tiempo. No, no sé si te ayuda y ¿Eh? sí, sí. <laughs> Yo no sé lo que va a pasar. Oye, cuando... bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué me imagino? Porque estaremos de categoría. <laughs> Simplemente, por poco que uno sepa, ¿no? imagínate... Claro, porque es que decimos, bueno, eh, parece, parece que como que puede ser aburrido eso de la liberación y la iluminación. O sea, que para que esté entretenido tienes que estar, ¿sabes?, sufriendo, sintiendo, pues, oye, qué maravilla, ¿no? y Estar siempre en un estado de total gozo, vaya. Una pasada, pues será algo así, digo yo, <laughs> ¿no? Fantástico, estaré en, totalmente de gozo, maravilloso. ¿eh? ¿Algún comentario más? Ok, pues si os parece, diez minutitos de una… muy poquito, ¿vale? Y también para pa no aburrir a Lore la cibergompa. <laughs> Ay. Ok. Entonces, está unos momentos eh, tomando conciencia de la postura. Y hacer dos o tres respiraciones y al exhalar dejar salir pues todo esto que, que ahora está vibrando en la mente, por lo que hemos escuchado, reflexionado, o quizás ya por las cosas que estamos pensando que tenemos que hacer luego. Y ahora observa por unos momentos la respiración. Céntrate en el aire que entra y el aire que sale. Y como cada nueva cada respiración es nueva, Y esos cambios que se producen con cada nueva respiración. Cambios que no percibimos, pero que están teniendo lugar en este momento presente en nuestro cuerpo. Observa ese movimiento al inspirar, al exhalar. Células que se consumen y liberas, sustancias que liberas con la respiración, sustancias que incorporas al inspirar y que llegan a las diferentes partes de tu cuerpo. Fluir de la sangre, la secreción salivar, cómo se va formando. los latidos de tu corazón, este cuerpo que desde fuera parece algo estático, ese continuo movimiento, ese continuo cambio que está teniendo lugar a nivel interno. Observa las sensaciones que aparecen. Cada sensación es una sensación nueva que comienza, se mantiene y desaparece dando paso a otra. los impulsos nerviosos es el fluir de la energía en nuestro cuerpo es diferente del momento anterior. No hay nada estático, ni las partes más densas de nuestro cuerpo, los huesos. Ahí también está teniendo lugar ese movimiento, ese cambio. Unas células se forman, otras se, des se desgastan. Y a nivel molecular, atómico, el ajetreo, el movimiento que hay. Observamos también nuestra mente. Incluso, aunque no haya mucha afluencia de pensamientos, cada momento de atención consciente es un momento diferente que da paso a otro. Observa ese fluir ese acontecer en la de la mente sonidos que escuchas conciencia de sensaciones pensamientos, Un continuo transcurrir, nada estático, pues igual a nuestro alrededor, la ropa que llevamos se va desgastando, pierde el color. va envejeciendo. Los objetos que nos rodean, incluso los que parecen como más permanentes, a nivel sutil, están continuamente cambiando. Así como todo en la naturaleza. Las estaciones, los días, las plantas. Como todo lo producido. Surge, permanece, desaparece y desde el mismo surgimiento está transformándose. Así está vida humana. Concluimos con las oraciones de dedicación, página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas, nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso sin resistencia y yazo. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara, tú que sostienes el camino moral del suyugador. Que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Ok, gracias.